Buenas noches. Estoy haciendo la cena ya. Ya no son horas de empezar un vídeo, pero es lo que hay. Hoy no tenía yo cuerpo para más. Estaba muy cansada todo el día. Y eso, estoy haciendo la cena, que estoy haciendo cosillas al vapor. Tenemos esta pedazo de vaporera, como se llame. En realidad son 3 pisos, pero el último no me hacía falta. Y en el piso de arriba tenemos unos bollitos de cerdo. Y en el de abajo tenemos bolitas de pescado. Y luego aquí en el horno tenemos otros poquitos de bollos, porque quiero ver cómo quedan mejor. Aquí está Trantor esperando pacientemente. ¿Tienes esa patita ahí porque me estás desafiando? Sabes que no puedes entrar. Quita la patita ahí. Así. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy por la mañana fui a la clínica, me hice análisis, me hice ecografía. En la ecografía vimos que no había habido mucho movimiento, los folículos siguen pasando de todo, pero bueno, en los análisis salió que subió un pelín la hormona que tiene que subir. De 216 subió a 240 y no sé qué. Así que chachi. Y aún así me subieron la dosis un pelín más, porque pues bueno, yo creo que quieren ya meterle prisa al asunto, porque está tardando mucho en hacer efecto todo esto. Y les estoy empezando a salir muy cara, porque la clínica esta tiene una tarifa plana para el tema de seguimiento, ¿no? Que tú pagas, no me acuerdo cuánto fue, 500 y algo creo. Y entonces ahí entra todo el seguimiento ya para todo el mes, vamos, para todo el ciclo. Y eso normalmente quiere decir, pues eso, que tienes que ir a lo mejor, yo qué sé, 4 o 5 veces, a lo mejor 6, para hacerte análisis y ecografías y tal. Pero en mi caso llevo ya... creo que llevo 7 veces y todavía no llegué al final. Entonces les estoy empezando a salir un pelín cara. Así que yo creo que eso quieren meterle prisa al tema. Aquí viene Trantor a sentarse con mami. Pichín. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo eres tan bonito tú? Nunca me lo dices. Nunca me lo quieres contar. Ay, pues eso. Y al final también me dijeron que estas últimas semanas estaba yendo el lunes y el jueves. Y me dijeron que esta semana tengo que ir el miércoles. Con lo cual yo creo que esperan que esta semana se muevan bastantes cosas. Y quieren que vaya el miércoles por si hay bastante movimiento, para poder volver el viernes, si hace falta. Para que les dé tiempo a verme otra vez más esta semana, me parece a mí. Así que nada, no, eso, que a ver si le meten vidilla al tema, porque estoy ya un pelín cansada, ya fui muchas veces al hospital. Tanto como me da besitos en la pupa. ¿Le doy besitos a mami? ¿Besitos? ¿Besitos? Uy, besitos a mami. Oh, qué besitos. Oh, cuántos mimos de perrín. Sí, ya no me duele. Ya estoy mejor. Me curaste la pupita. Me codo. ¿Eh? Dale, ¿cómo está ahí con papi? Está aprendiendo a programar. Que es el primer perrito programador del mundo. ¿Eh? Ya listo eres. Solo te falta aprender a programar para ser el más listo del mundo. Bueno, eso, que vamos a hacer esa cena. súper cutrecilla, porque hoy es básicamente para salir del paso y ya está. Y vamos a cenar y vamos a ver. Vamos a la cama. Sí, yo tengo un sueño que no puedo con los ojos. Ya los tengo yo pequeños. Los tengo todavía más pequeños. Que un truco. Todavía no son las 8, pues ya me quiero ir a la cama. Pero chan sí, porque me dieron más drogas. Es chachi eso. Sí, es chachi eso, que aunque haya subido la hormona, pues aún así manda más drogas. Hija, que ninguno. Ay, pues nada, ¿tienes algo más que añadir? No. No me despeines la barba. Por Dios. Adiós. Ay, mira, qué bien. El churri me hizo un trípode así. Con el... ¿Cómo se dice? Con el rollo del papel de cocina. Es que me da un huevo. Mira qué bien estamos los dos con la camiseta negra y con colores así fosforitos. Batman no es fosforito. Batman es amarillo. No es fosforito. Es amarillo pollo. Amarillo Batman. Bueno, pues eso, que hoy no grabé nada. Pero... La estoy intentando convencer para que vuelva a hacer los vídeos diarios, al menos una semana. Que está muy cansadina. Sí, mucho. Pues no puedo dar a todo. En cuanto funcione el tratamiento, dejo de currar. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, no sé. ¿Deal? No sé. ¿Cómo que no sé? Tendrás que hablarlo con tu jefe primero y... Mi jefe hace lo que yo le diga. Si yo digo, quiero dejar de currar, no me va a decir, no, no puedes. No, coño, pero tampoco lo vas a hacer un súper feo. A lo mejor no, claro. Pues esperar un mes que tengo mucho curro que y... sí, no digo que sea en plan... Y formas a alguien nuevo y todo eso. Que sí, no va a ser en plan... Tengo un test positivo, que te den... No va a ser así, obviamente. Cuando yo decida, voy a dejar de currar, le voy a avisar. ¿Vale? Le voy a dejar un tiempo para que llore. Y luego se recupere y busque a alguien. ¿Vale? Bien. Ay, pero sí, yo de verdad que no sé cómo hay mujeres que hacen esto mientras trabajan. Porque vamos, yo no soy persona. Bueno, que si os gustó el vídeo podéis darle me gusta y dejarnos un comentario abajo con algo bonito que nos hace mucha ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Lago y la guara. Y la guarra. Y la guarra. Y... Que está al lado de un barrio que se llama Guarrilla. Guarrilla.